Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta fiesta de las artes. Ahora toca el turno al taller de danza moderna a cargo de Diego Márquez. Diego, muchas gracias por tu compromiso, dedicación y gran esfuerzo para llevar a cabo este taller ahora en su formato virtual. Sabemos lo complejo que ha sido este proceso, pero sin duda los resultados son muy positivos. De igual forma, agradecemos a las chicas que participaron en este taller y se han encontrado dentro de la danza un espacio, pues ahora sí que de encuentro personal y colectivo. Gracias por confiar en la coordinación y bueno, gracias a todas y todos los que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook. Sin más preámbulo, que inicie el baile. Hola, hola, muchas gracias Ale. Y hola a todas y a todos. Yo soy Diego Márquez, soy profesor del Taller de Danza Moderna y me da mucho gusto darles la bienvenida a nuestra primera presentación virtual de la Feria de las Artes. Este semestre y desde el semestre pasado nos encontramos con un reto de manera global. Ha sido un desafío encontrar caminos y herramientas para continuar con nuestras actividades diarias, pero en la Coordinación de Creación y Reflexión Artística junto con Libero encontramos una manera para poder seguir conectando con nuestra comunidad y seguir dando nuestras queridas clases de danza. Hemos aprendido a trabajar colaborativamente, ya que hemos contribuido en conjunto para lograr nuestro propósito común, continuar bailando. También hemos sido creativos, ya que hemos resuelto un problema de nuestra realidad, que ha sido acoplarnos al uso de nuevas tecnologías. Y por último, nos hemos adentrado con nuestro compromiso integral humanista, ya que en nuestra clase nos hemos comprometido y entendido en que a través de la danza podemos continuar con la transformación de una sociedad más libre, justa, incluyente y productiva. Sin más preámbulo, quisiera agradecer a mis alumnas del Taller de Danza Moderna, ya que como mencioné anteriormente, hemos pasado por muchos retos. Pero admiro y respeto su compromiso con el taller y sus ganas de seguir adelante, ya que ustedes son el claro ejemplo de la perseverancia y el trabajo en equipo. Gracias a María José Garibay Requena, Daniela Hernández Ranero, Alejandra Ruiz Schuaire, Itzel Villegas Aguirre, Jimena Bailón Rodríguez, María José Gómez Martínez, Diana Beatriz Sánchez Figueroa, Laura Zurita Reyes, Alondra Viridiana Sánchez Valdés, Alison Kelsey Rivera Salazar, Paola Sánchez Olvera, Berenice Filisola, Frida Odalis Calvillo, Gala Samara Zavala y Abigail Hernández Montoya. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a nuestra presentación y demos un aplauso virtual a nuestra compañera y alumna Alejandra Ruiz, quien nos dará unas palabras. Gracias, Diego. Bienvenidos a todos a este evento. Mi nombre es Alejandra Ruiz, soy estudiante de maestría y participo en el taller de danza moderna. El cambio del salón de clases a Zoom ha sido todo un reto y una experiencia totalmente distinta a lo que estábamos acostumbradas. Pero con todo reto viene un aprendizaje importante. Hemos tenido que enfrentarnos a cosas como que se nos trabe el internet o la computadora, que se trabe el sonido o el video y te pierdas pedazos de la coreografía, que estamos tratando de espejear con Diego los pasos y te equivocas de pies una y otra vez. También cuando hicimos la videodanza, que verán al final, fue una experiencia muy distinta a hacer un baile en vivo, dado que buscamos mucho la perfección en los pasos y te grabas una y otra vez hasta que salga. Pero hemos tenido todo el apoyo y el cariño de Diego en este camino nuevo y sin duda hemos aprendido muchísimo. Más allá de los pasos, las técnicas y las coreos, que claro que son importantes y muy divertidas, creo que hemos aprendido mucho sobre empatía y compasión hacia nosotros mismos y los demás, a tolerar la frustración, a ejercitar la memoria, a crear una burbuja donde la danza nos ha ayudado a sobrellevar esta situación y salir adelante en equipo. Es mi primera vez presentando algo de final de semestre con este taller, y estoy muy nerviosa, pero también muy contenta y sumamente agradecida con Diego, que es un maestro increíble, y todas mis amigas de danza. He aprendido a retarme de sobremanera y ha sido una oportunidad padrísima. Gracias por estar aquí y por dejarnos compartir con ustedes un pedacito de nuestro corazón, nuestro arte, nuestro esfuerzo y nuestra danza. Gracias. Muchas gracias, Ale. Agradezco infinitamente tenerte en la clase y pues sigamos bailando juntos. Ahora quisiera hacer una dinámica con mis alumnas que están presentes y les vamos a enseñar una parte de una coreografía que hemos hecho para ustedes y la podrán disfrutar en tiempo real, casi como si estuviéramos en escenario. Una vez más, demos un aplauso virtual a mis grandes alumnas.
Muchas gracias a todas por hacer esta videodanza. Digo, no, videodanza no, esta danza en vivo. Es increíble verlas, es increíble verlas. Ahora quisiera darle la palabra a nuestra compañera y alumna, María José Gómez, que nos platicará un poco de lo que le gusta de este taller. Hola a todos, voy a respirar un poquito después del baile. Yo soy Majo Gómez. Yo entré al taller de hip hop hace 2 años porque siempre me ha gustado bailar, pero por una razón u otra dejé de hacerlo por más de 7 años. Y el que la clase se acomodara a mis horarios de clase y de trabajo, pues fue muy emocionante para mí. Y con el paso del tiempo hice que más bien mis clases y mi trabajo fueran las que se acoplaran al horario de hip hop, porque la verdad no me quería perder ni una clase de Diego. Durante 4 semestres seguidos me he inscrito porque siempre aprendo y me divierto. No hay una clase en la que Diego no me enseñe algo nuevo o me rete a mejorar mi estilo. Lo que me gusta del hip hop o ahora danza moderna es que puedes ponerle tu sello. Creo que en otros tipos de danzas lo importante es tener una postura o ser muy fuerte, y aunque en esta también eso es importante, creo que la clave es justo el estilo. Si lo pudieron ver ahora, los pasos que nos aprendemos son los mismos, sin embargo, ninguna se ve igual, porque cada quien tiene una personalidad y una forma de baile diferente. Creo que lo importante siempre es disfrutarlo y dejar que la música nos lleve. Para mí la danza moderna ha sido una forma de moverme, de disfrutar del presente, de desconectarme de mis problemas y también una forma de pensar en soluciones. En este espacio y nuevas condiciones, semana a semana compartimos risas y frustraciones, pero no nos rendimos y lo volvemos a intentar. Gracias, Diego, por tu paciencia y entrega para enseñarnos y empujarnos a cada día a ser mejores. Y gracias también a mis compañeras y amigas por ser parte de esta aventura conmigo. Muchas gracias, Majo. Coincido con todo lo que dices y gracias a todas ustedes por estar aquí. Antes de terminar, me gustaría darle también la palabra a nuestra compañera María José Galibay Majo, quien nos dará sus comentarios y experiencias en esta nueva forma de aprendizaje. Hola, mi nombre es María José Garibay Requena y me gusta que me digan Majo. Para mí esta experiencia ha sido muy padre y muy divertida, ya que ha sido muy entretenida y me ha gustado mucho, aunque me hubiera gustado que hubiera sido presencial. Yo he bailado muchas cosas, pero nunca había bailado danza moderna o hip hop. Y Diego es muy buen maestro y muy divertido. He aprendido mucho con él y he aprendido muchos pasos nuevos como Indian Step, que me costó mucho trabajo, pero al fin y al cabo se logró y se pudo hacer. Y entre otros pasos que también se me complicaron, pero estuvo muy padre. Y gracias, Diego, por tu apoyo y tu paciencia. También gracias a mis compañeras y a mis amigas. Espero que les guste y lo disfruten tanto como nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Majo. Hermosas palabras. Gracias, gracias. Y ahora es el momento que hemos estado esperando. Desde hace algunos meses empezamos a crear una videodanza para nuestra presentación y en unos minutos la podremos ver todos. Y créanme que para todos va a ser una sorpresa porque ni nosotros la hemos visto. Entonces estamos emocionados de poder presentarles nuestra videodanza, la cual nace de una historia a raíz de esta cuarentena. Todos hemos vivido en algún punto y en algún punto nos hemos sentido aburridos o atrapados en 4 paredes. Pero incluso en los momentos de más aburrimiento podemos crear danza y divertirnos. Espero que la disfruten así como nosotros disfrutamos crear esto para ustedes. Y muchas gracias por estar aquí. Les deseo mucha salud y danza a todas y a todos. Abrazos. I need me a thick chick sitting on the couch and I'm going through my Netflix. Fourth in the
I ain't even doing tell her pull up, make it shake like Nesquik. Neck frozen with nowhere to go. Nope. Popping COD on the PS4. Yeah. Tell the chill like refrigerator doors. We can heat up some ramen, can't go to the store. Can't even go on tour. So bored, I'm losing my mind. Bye. All these girls, tell them one at a time. Time. Still hating, tell them catch me outside. Side. I'm finito, finito. At home like Depot, Depot. Ay. She gon' suck it like mosquito, mosquito. Ay. I ain't lying, she a Leo, Leo. Ay. Married to the money, dressed in tuxedos. Yeah. I control your mind like I'm Magneto. Bing. Got my Vans on and they look like sneakers. Yeah. Explore like Dora on a hunt like Easter. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored, bored in the house and I'm in the house bored. Bored, bored in the house and I'm bored in the bored in the house, 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 bored. I'm in the crib like an infant with some Baidu playing burning incense. Baidu, tonic, gin mixed in. Snoop house shoes getting down in the kitchen. Ay, I'ma socialize at a distance. I'm living my best life, minding my business. And my anti-socials for the win-win. Lockdown, I'ma staying in. Ramen noodles every night from my den. Hulu binge watching episodes of Ben 10. Yeah. And I got T-Raw for assistance. Bad boy, I'ma at the ball like a piston. In quarantine, I'm the quarterback. Quarterback. MVP, I'm scoring that. I'm scoring that. In the pool here. Shout out DoorDash. Shout out DoorDash. With the napkins. I need more of that. I need more of that. Ay, can't find the remote. Out of control. Out of my mind. Out of my hands. Out of my soul. Honor the code. Got my locks blocked. Blinded in gold. I'm in a house and I'm so damn bored. I'm in a house like Corey. Where you could find me like Dory. He keeping me on a story. Sunning them all like a Maury. My competition is boring. I'm bored in the house and I'm bored. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored, bored in the house and I'm in the house bored. Bored, bored in the house bored and I'm bored in the house. Esta fue la presentación del taller de danza moderna. Gracias, Diego, por haber participado durante este periodo, por haber aportado y por haber creado el grupo que se crea siempre en los talleres, la energía, la potencia, la amistad, la colaboración. Gracias también a las participantes que semestre a semestre nos sorprenden con los bailes y gracias, como lo ha dicho Diego, a seguir bailando. Las y los invitamos a que continúen en las actividades de la Fiesta de las Artes. A continuación, el taller de piano se presentará en esta Fiesta de las Artes y también la presentación especial que tendremos más tarde. Gracias por continuar en esta Fiesta de la Tarde. Fiesta de las Artes, buenas tardes.